las con calma. Pero insistir un poquito, presidenta, en dado caso que se concretaran estos aranceles, ¿sí se buscarían alianzas comerciales más profundas con otras naciones? Ah, no, esas naciones? Las tenemos. Y como o sea, México tiene con China, tratados con otros países. Fíjense, hay algo que es importante que se conozca, que es una carta también que el día de hoy le voy a enviar al presidente Trudeau. Por ejemplo, le planteo en la carta, porque también hay mucha o hay poca información y es importante que se conozca, fíjense. Fíjense, en 2023, entre otros muchos datos, ¿no? Las importaciones canadienses de vehículos eléctricos de origen chino alcanzaron 1.600 millones de dólares, mostrando un crecimiento exponencial. En el caso de México es mucho menor, mientras que la inversión extranjera directa de 2006 a 2024 de Estados Unidos y Canadá ha sido 33.357 millones de dólares en el sector automotriz en México, la de China es solamente de 590 millones. O sea, temas que no se conocen y que por supuesto que tenemos relación con China, pero nosotros privilegiamos ahí donde hay tratado de libre comercio, pues es parte de lo que se ha desarrollado. Pero miren, otro tema importante. México emitió con el presidente Andrés Manuel López Obrador el 16 de agosto de 2023 un decreto para imponer aranceles de importación hasta 25% para apoyar el mercado interno y fortalecer los tratados de libre comercio del cual formamos parte. Y el 23 de abril de 2024, este mismo año, subió aranceles México entre el 5 y el 50% a productos manufacturados de acero y aluminio provenientes de China y de otros países que no cuentan con un tratado comercial con México. O sea, México ha estado trabajando de manera muy importante para fortalecer la relación comercial del tratado o de, con los países que tenemos tratado. Y nosotros, además, no solo miramos al norte, también miramos al sur y también al continente europeo, pero particularmente al sur con nuestros países hermanos. Entonces, por eso les digo que hay un Plan México. Muy bien, presidenta, muchas gracias. En el